Mi mamá era una mujer bisexual. Yo, pues solo me han conocido parejas hombres, pero siento la bisexualidad dentro de mí, o sea, porque... Me gusta, pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Totalmente ad hoc a las Norfind, ¿no? O sea, la bisexualidad ha estado en nuestra familia desde, no sé si mi abuela. Y yo creo que hasta mi abuela no nos lo contaron, ¿no? Pero... Nailea Norvid revela que es bisexual igual que su mamá. La actriz de 51 años, reconocida por las legendarias villanas de telenovelas y quien, por cierto, estuvo casada entre 1988 y 1997 con el escritor Fernando González Parra, padre de Camila Sodi, con el cual procreó dos hijas, Tesaía González y Nayan González, abrió su corazón sobre sus preferencias sexuales. Dichas confesiones las realizó mediante una entrevista al programa de Mara Patricia Castañeda, en donde la estrella de algunos melodramas como Quinceañera, Abrázame Muy Fuerte y Cuna de Lobos dijo que es bisexual. Ya, se me olvidó. Es como, admiro eso y, claro. y lo respeto, ¿no? Pero todos son procesos. Tal revelación la realizó luego de que le hicieran referencia a una foto que publicó en la que le daba un beso a su coestrella de la película El Club de los Idealistas, Claudia Ramírez. Me gusta que mis personajes siempre tengan su atractivo visual y su... Es que ya no quiero decir su hombre, porque si me ponen a una mujer con la mujer, o sea, el chiste es que sigamos bombeando lo vital que hay en nosotros, dijo la actriz de origen noruego. Durante la misma hicieron mención también a la foto de su hija Tesaía besando a la cantante Marianne Rusi. Totalmente ad hoc, Alas Norvin. La bisexualidad ha estado en nuestra familia. No sé si mi abuela. Yo creo que hasta mi abuela no nos quiso contar, pero mi mamá era una mujer bisexual. Yo, pues, solo me han conocido parejas hombres, pero siento la bisexualidad dentro de mí, porque tenemos lo femenino y lo masculino en nosotros. De igual forma, la talentosa actriz agregó: yo no creo en las etiquetas, yo no creo en que nos cataloguen de ninguna forma. Yo solo admiro que puedas vivir acorde a lo que estás necesitando en cierto momento de tu vida, pero todo es un proceso. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.